Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Hoy os voy a explicar mi ejercicio favorito de doble bumbo. Y dado que ya habéis visto el resultado, simplemente voy a explicar las cuatro fases que lo componen, ¿ok? Antes de nada, por favor, ya lo dije ayer, activar las notificaciones porque voy a empezar a hacer muchísimas lecciones y el que se pierda en una posiblemente se va a perder en todas, ¿vale? Vamos adelante con ello. El primer patrón es una clave de son en 3-2, es muy sencillo y dice tal que así. 1, 2, 3, y... La dinámica va a ser la misma en todo el ejercicio. Comenzamos con la mano, seguimos con el pie y mientras tanto nuestra mano izquierda va a ir tirando todas estas claves, ¿ok? La figura que manda a lo largo de todo el ejercicio, por lo tanto, es esta. Esta primera clave, por lo tanto, trabajada despacio, sonaría tal que así. Vamos adelante con la clave número 2, también en 3-2, pero en este caso es una clave de rumba, de manera que sonaría así, 1, 2, 3, y... De nuevo, planteamos el mismo ejercicio cambiando la clave. Y vamos adelante con las dos últimas claves. La primera, clave de son en 2-3, suena así. Repetimos el mismo ejercicio, misma dinámica, comenzando con la mano, siguiendo con el pie y reproduciendo la clave en 2-3. Y por último, nos queda explicar una última clave. Clave en 2-3, de rumba en este caso. Sonaría tal que así. El ejercicio con el patrón número 4 sonaría tal que así. 1, 2, 3, y... Por último, lo único que nos quedaría por hacer sería juntar las cuatro claves que hemos practicado, repitiendo cada una tantas veces como queráis. Yo en el ejemplo al principio lo he repetido dos veces por cada uno de los casos. Por supuesto, empezad con una velocidad muy baja y posteriormente ir construyendo hasta llegar a la velocidad que queráis. Todo el ejercicio, tocado despacio, sonaría tal que así. A partir de ahí, una vez os sintáis cómodos, podéis seguir practicando hasta llegar a velocidades más avanzadas. Un poquito más rápido.
ejercicios practicados correctamente se pueden llevar hasta donde uno le salga de los cojones. Espero que todo esto os haya servido, sirve mucho para trabajar velocidad, coordinación, resistencia y también para aprendernos estos patrones tan importantes como son las cuatro claves básicas latinas, ¿ok? Como siempre, por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios, activad las notificaciones como ya os he dicho antes y por supuesto, darle a like y compartir este vídeo con vuestros amigos si os ha servido. Para mí es un honor estar aquí enseñándoos a todos vosotros, que sepáis que espero veros a todos mañana, donde por cierto hago un directo en Twitch y podré responder todas las preguntas de batería o de cualquier otra cosa. Aquí en este Palo Siberiano os mando un abrazo a todos, espero que estéis de puta madre, nos vemos en los próximos vídeos.